Bueno, vamos a ver el tratamiento de los diferentes medios de comunicación de el captor de los medios, de este chico de 19, 20 años que protagonizó esta toma de rehenes en Pilar, provincia de Buenos Aires, más precisamente la sucursal del Banco Nación. Vamos a verlo, después lo analizamos con Sonia y con María Elena. Periodistas la pasan bomba en toma de rehenes. Después de 5 electrizantes horas de ardua negociación y conmoción pública, se terminó la tensionante toma de rehenes en el Banco de Pilar y el asaltante conocido como El Cheto se entregó a la policía. Ahí está el momento. Ahí está el momento en que se entrega el delincuente. Aparentemente ahí se abraza con un familiar. Con la novia, con la mujer. Ahí está, mientras la policía lo revisa y lo detiene. Esto era lo que pasaba. Finalmente el delincuente salió, no hubo que buscarlo adentro. Salió él. Salió caminando con los rehenes. Un traje que evidentemente no es de él, que le queda grande. ¿Y gracias a quién se entregó? No fue por el operativo del Grupo Halcón. No fue por el valor de los rehenes. No fue por los emotivos ruegos de su familia. El Cheto se entregó porque desde un primer momento tuvo que enfrentarse a... Los magníficos de la Brigada Prensa. Hay comunicación telefónica, está hablando uno de los delincuentes. Hola. Jonathan José Coronel se llama el delincuente. ¿Vos quién sos? ¿Te podés identificar? Jonathan José Coronel, te estoy diciendo. Y decime que quiero que me enfoque y que me miren toda la tele. Toda, dale. En estos momentos es solo una comunicación telefónica. Contanos, ¿estás solo? ¿Estás con más delincuentes? No, yo tengo una bomba acá, tengo 2 pistolas y estoy tomando de rena una banda de... Está toda la gente acá. ¿Cuál es tu objetivo? Que me enfoquen, así salgo por la televisión y no hay muerte y no hay nada. ¿Fuiste a robar el banco? Sí. ¿Solo? Sí, te estoy diciendo. ¿Qué, estás descansando vos conmigo? No. Mirá, querés escuchá. Con el seguro. Hola. Mirá. ¿Me escuchaste? Sí, te escuché, pero te vas a entregar tranquilamente sin hacerle daño a nadie. Si tienen las cámaras, me enfocan, me voy a entregar. Si no, no. Tengo HIV, así que ya tranquilo. Ya sé lo que están pensando. Exponer a un tipo que tiene 2 armas, una bomba y decenas de rehenes a charlar con Andino tal vez no es la mejor idea del mundo. Pero no se preocupen. También estaba Kaplan para explicarnos mejor lo que pasaba. Mira, la bomba... ¿Qué onda? Pará. ¿Vos qué onda allá? No estás al boludo. ¿Qué onda? Fíjate ese. Sí. ¿Qué? ¿Cobani ese? ¿Vos sos Cobani? Caminá para acá. Y tirate al piso. Está amenazando un rey. Caminá para acá y tirate al piso. Dale. Caminá para... Decile que camine. Mirá si me mata, de Gil. Sí, estoy escuchando. Tranquilo, mirá, estoy escuchando. Piso, espera. Sí. Coño. Está hablando con rehenes, en realidad. Pero como Andino es duro de matar y fácil de engelar, no se dio por vencido y volvió a meter su jopo en el asunto. Es que el periodista de hoy en día está muy preparado. En el primer año de la carrera ya te enseñan a redactar un titular y a dialogar con terroristas. Jonathan, ¿estás ahí? Sí. Decime Cheto. Que te diga Cheto. Sí. Así te conocen. ¿De dónde sos, Jonathan? Yo, ¿de dónde soy? No te puedo decir. Vamos a negociar. Mirá, yo en realidad no soy negociador. Yo soy Guillermo Andino. No seas humilde, Guillermo. Nosotros conocemos muy bien tus habilidades como negociador. ¿Te acordás cuando le salvaste la vida al colgado de Pili? Momentos tensionantes se siguen viviendo en un frigorífico tomado en la localidad bonaerense de Berazategui, con uno de sus empleados subido a una antena. ¿Por qué no se baja y seguimos hablando desde abajo? Cortamos y seguimos hablando desde abajo, ya todos más tranquilos. Si yo dije que voy a estar acá arriba hasta que venga alguien y se haga cargo de esta situación, así va a ser. Bueno, a ver, Marta, si lo puede convencer usted a su hijo. ¿Vieja? Pili, soy mamá. ¿Qué estás haciendo ahí, Pili? Estoy acá, yo laburo acá, vieja. Bueno, ¿qué es lo que pasa, Pili? ¿Qué estás haciendo ahí, Pili? Hacé caso a lo que yo te digo, baja, Pili. ¿Escuchaste? ¿Me escuchaste, Pili? Sí, vieja. La mamá finalmente pudo con lo que nosotros no podíamos, es obvio. Por favor, me decís, Andino, la dirección que tengo que ir a buscar a mi hijo. Pongámonos un segundo en la mentalidad del criminal. Tomaste un banco, te rodean 40 polis y estás saliendo en la tele. ¿Qué decís? El delincuente pide a la televisión que escriba: Leila y Jessica, las amo.
Sin duda los periodistas fueron los héroes de la jornada. Nuevamente arriesgaron la vida de varios inocentes para poder informarnos de forma parcial. Y por eso les debemos el mayor de los respetos. ¿Qué me querés contar del robo? Contame, ¿qué me querés decir? No, yo quiero que vengan las cámaras y nada más. Bueno, pero a ver, no se te vemos, pero estás al aire, bueno, en vivo por Telefe. Bueno, yo quiero que me enfoque. Pero no tengo cámara, pero sí estás al aire en Telefe bueno, Noticias. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? Decí lo que tengas que decir. ¡La estoy pidiendo y no me la traes! ¡Me estás pidiendo las cámaras y no me la traes! ¿Por qué no me la traes? Chilenito, ¡Chilenito ahí? Nada! ¡Tráeme las cámaras y ponémela ahí! ¡Fuego! ¡Si no, no largo a nadie! ¡O activo la bomba y lo morimos todos! Estás al aire, te estamos escuchando. ¡Decile que vengan y vengan acá! ¡Si no, activo la bomba y fue! Yo lo que te quiero contar es que las cámaras están afuera y vos estás saliendo en este momento por la televisión. Te estamos escuchando. ¿Me están viendo? A ver qué estoy haciendo. Te estamos escuchando todo lo que decís. Ah, sí, pero no me están viendo, pelotuda. ¡Acabo de resolver el caso! Piénsenlo. Este delincuente sale en todos los canales, amenaza con tirar una bomba, pide cámara todo el tiempo, se la da de cheto, está rodeado de guita y busca a su novia por televisión. ¿Cómo no lo ve antes? ¡El delincuente era Ricardo Ford!